How deep is your love? Muy buenas tardes y bienvenidos al 43 aniversario de las distintas asociaciones y la 11ª edición de los Premios Futuro. El año pasado decía yo en este mismo escenario que el Producto Interior Bruto en la Comunidad Valenciana iba a crecer gracias a la industria del ocio nocturno. Y no me equivoqué, las cifras todos ustedes las saben. En España, 80 millones de visitantes hemos tenido, 29 en la Comunidad Valenciana y alrededor de 9 de países del extranjero. Estoy encantada de estar en esta fiesta que, bueno, que ensalza el ocio, el turismo, todo lo divertido, el juego. Bueno, que nosotros en horario infantil no podemos decir bingo y tenemos que decir, bolitas y cosas de esas. Que muchísimas gracias por el premio que le habéis dado a una productora que realiza un programa como Sálvame. Y que estoy encantada de venir a Valencia porque, como he dicho antes cuando he recogido el premio, es maravilloso Valencia. Y aquí lo he pasado muy bien. O sea que un gracias a todos. Nada, estoy sorprendido y encantado de que me den un premio de una asociación de ocio nocturno, que es lo que menos consumo en el mundo, pero lo interpreto como una muestra de cariño y lo valoro. Me encanta. Pues nada, muy, muy contento, ¿no? Todo premio es muy bienvenido y este más aún, ¿no? Porque estamos muy relacionados, ¿no? El ocio, el turismo, todo va relacionado. Nosotros hacemos espectáculo para eso, ¿no? Para promover gente, para promover. Al final somos, yo creo que tenemos que trabajar como un equipo, como ha dicho Víctor también, ¿no? Todos juntos, todos a una, y así somos mucho más fuertes. Yo creo que nosotros podemos atraer a esa gente. Si tenemos buenos restaurantes, buena música, buena pirotecnia, la gente es feliz. Yo creo que nosotros es lo que debemos ayudar, ¿no?, a la gente a ser feliz. Muy, muy agradecido a este premio, de verdad. Bueno, pues es un auténtico honor recibir este premio. Es un premio para el programa, pero también para la música, para la radio y para, bueno, pues esa cultura en torno a la música y al ocio que tenemos en Valencia. Muchísimas gracias, gran orgullo. Vamos a seguir manteniendo bien alto el nombre de la Comunidad Valenciana por toda Latinoamérica. Besazo. Lo que tenemos que hacer es unirnos todos, como ha dicho el presidente, unirnos todos para poder conseguir más cosas. A nivel político me da igual, pero a nivel empresarial necesitamos mucho apoyo. Entonces, todo lo que sea por el bien de Valencia, Amun Valencia y la naranja. Así que
gracias por haber acudido a este evento y el año que viene más y mejor. Besitos. Mandar un saludo a toda la gente que ha estado aquí en esta entrega de premio de Fotur, que la verdad es que es una cosa que le hace falta a Valencia, que nos reconozcamos, que valoremos lo nuestro y, por supuesto, que la gente vea lo bien que trabajamos aquí. Un saludo a Fotur y gracias por haber venido y nos vemos el año que viene. Muy buenas noches, soy Víctor Pérez. Agradeceros como cada año la presencia, el apoyo. Sin vosotros no sería posible y cada año lo repito, soy el que da la cara, pero detrás hay un gran equipo. Yo os espero el año que viene. Buenas noches, estamos aquí en los premios Fotur después de esta magnífica gala de presentación de premios. ¿Qué queréis que os diga? Aquí ya tenemos televisión Fotur de la Comunidad Valenciana. Pues nada, creo que ha sido una noche muy agradable, sensacional, magnífica. La alta respuesta de nuestro empresariado, de bingos, de salones de bodas, de eventos, convenciones, de discotecas, salas de fiestas, de festivales. Todos han estado aquí en este evento que hemos tematizado como festivales aquí en el CDT de Valencia. Creo que ha sido un acierto y agradecer la participación de todos los que nos han apoyado, de los políticos, de toda la gente del mundo del ocio y del espectáculo. Y además, ya veo que tenemos telecanal de televisión Fotur 2018. Gracias a todos vosotros por vuestro apoyo y sinceramente seguiremos estando ahí con los festivales, con la música, como decía el secretario, exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la música es vida, la música es diversidad. El ser humano desde tiempos ancestrales han editado la música y el baile. Ahí estamos con todos ellos. Muchísimas gracias y buenas noches.